Hola, hoy estamos, por suerte, una vez más, con el maestro Marcial García García, que viene a hablarnos de un flagelo social que cada día crece más. Ya lo hemos tratado el punto también en nuestro programa, pero nadie mejor que él para hablar acerca del bullying, ese anglicismo que nos habla acerca de lo que es el acoso escolar. Y él, siendo maestro, nadie mejor entonces para que nos hable acerca de esto. Buenas noches, Marcial. Muy buenas, don Milton. ¿Qué es entonces el bullying, como se dice en inglés? Pues para empezar, una gilipollez, que existiendo una palabra en castellano tengas que utilizar un anglicismo. Exacto. Un idioma de mercaderes suplantando a un idioma de artistas de muchos siglos y con una base cultural como tiene el castellano. Por lo tanto, no me preguntes por bullying, por favor, y pregúntame por acoso escolar. Exacto. Entonces, ¿qué es el acoso escolar y cuáles son, en principio, sus consecuencias? Pues mira, el acoso escolar es el fruto de una mala educación. Es el fruto de una sociedad que ha perdido todo tipo de valores. Y es el fruto muy lejano, muy remoto, de un componente biológico del simio erguido que es el hombre, es decir, la territorialidad. Pero la territorialidad mal entendida, porque es ni más ni menos pues una manera más de, va asociado, cierto recuerdo de la territorialidad, pero va asociado mucho de una manera de denigrar, que es una de las cuestiones que tiene en exclusividad el mono de dos patas erguido. Porque los otros animales, yo no conozco ningún animal que haga acoso de otro simplemente por mofarse de él. No lo conozco. ¿El acoso escolar puede ser que pase cuando ese niño, esa niña, ese adolescente pruebe que no tiene miedo ante los acosadores? Bueno, pues sí, podría ser una, pero viene fundamentalmente por una sociedad que ha perdido los nortes. Porque a estas alturas creo que no tengo yo que hacer profesión de fe de mi anhelo y mi adhesión inalienable a la, valga la paradoja, a ese valor fundamental de la especie humana que es la libertad. Pero una sociedad que además existe un desacuerdo y un desequilibrio tan absoluto entre lo que la libertad, el derecho, la sanción, y sobre todo cuando se abren esos abismos entre un mismo delito según a quién se le adjudique, pues lógicamente los niños, que al fin y al cabo lo que están haciendo es ensayando a ser con sus pequeñas miserias unos grandes miserables el día de mañana, lo tienen. A todo eso se le une una profesión como la nuestra que ha estado siempre abandonada. Hombre, yo no voy a pasar, tampoco voy a exigir o voy a pedir, entre otras cosas, porque ya soy cesante. Mejor dicho, me han cesado. Y no voy a reclamar un derecho como el derecho de los maestros británicos célebremente famoso de que la letra con sangre entra y que se ha estado practicando, y creo que en algunos sitios aún está, en los privados británicos de alto standing están. ¿Ves? Acabo yo de usar otro maldito anglicismo. Acá está permitido. No, eso no, pero un maestro tiene que tener la autoridad moral que se la gana con su ejercicio de cada día y un respaldo de la sociedad, porque al fin y al cabo nosotros en esos momentos estamos teniendo la patria potestad de esos niños. Los padres hacen delegación de su potestad, que una de ellas es precisamente la tutela, pero también la auctoritas sobre sus hijos, y por lo tanto debería eso detenerse. Pero ¿qué podemos exigir en una sociedad donde se ve como lo más natural la delincuencia de guante blanco? Pues mira, acabo de enterarme de
de una cosa que, claro, que los espectadores cuando lo oigan esto dirán, pues eso es viejo, claro, los espectadores deben de saber que esto se graba y que no es en directo. Pero que acabo de ver algo sumamente denigrante, una condenan a una tuitera a un año de cárcel por tres chistes malos que lo hemos repetido 50.000 de cada 10.000 lo hemos repetido, y entonces los sinvergüenzas andan campando por ahí con millones de desfalcos, millones de robos, incluso con violencia, incluso bueno, algunos con supuestas muertes a sus espaldas y andan por ahí sueltos. Pues entonces, claro, esas cosas se transmiten a los niños, que a esas edades son verdaderas esponjas y son verdaderos diablos sueltos. Ahora, Marcial, la justicia española, española se ha ocupado... Y en general, pero bueno, sí, ahora vamos sí, a la que nos interesa. Pero sí, si se han ocupado acerca de esto, del acoso escolar, que cada día lo vemos avanzar, se han ocupado, porque inclusive hemos visto de que niños o niñas que concurrían a un colegio o a un instituto han dejado el instituto, o sea que la víctima se ha ido y el victimario se ha quedado. ¿Qué ha hecho la justicia? Han dejado, incluso algunos se han suicidado, sencillamente porque se les somete a un infierno y la gente pues no está muy dispuesta de vivir en el infierno. La verdad es que, como casi siempre ocurre, se ha obrado tarde y de una manera poco... Porque sí, ahí dentro de la legislación se contempla. Pero mira, es que tenemos, para empezar, tenemos unos hábitos de educación, como he dicho, nulos. Luego se sigue un respeto a las normas mínimo. Por no decir también nulo, o que las normas precisamente se hacen para saltarse. Y luego porque, mira, existe ese desprecio absoluto a las más mínimas formas de una vida social, simplemente y humanamente hablando, equilibrada. Entonces, se ha legislado. Últimamente incluso pues se hablaba de considerar como el acoso a los maestros, no ya entre los alumnos. O sea, con un intento de darle autoridad a los maestros, pues se le ha subido el grado de punibilidad. Pero mientras que eso a nivel de casa, a nivel de valores de la sociedad en general, pero a nivel también de casa, de cada una de las familias, eso no se tenga como una norma básica, mínima. Pero claro, la gente que nacimos en otros tiempos, donde era incapaz de levantar la cabeza cuando te habían pillado infraganti en un acto, simplemente de denigración a una persona mayor, a una persona impedida, a un compañero. En este momento, y mi padre me dio, además me dejó muchas veces sin castigarme cosas que a lo mejor eran más graves, pero en esa, dejándose llevar de, digamos, de lo del momento, en vez de atender a razonables, dos veces en toda la vida recuerdo que mi padre tenía unas manos, era un hombre de trabajo, y yo me acuerdo de haberme visto, porque me cogía con una así, y verme visto balanceándome como si fuese el columpio. ¿Por qué? Porque y otras muchas veces yo no tenía miedo porque mi padre me castigara o el zapatillazo de mamá, que la tenía y la tiene aún a las alturas que tiene, muy rápida. No era eso, era simplemente mi autoestima. ¿Cómo iba yo a tener la osadía de negar una cosa, una pequeña maldad? Se ve que en aquellos tiempos yo ya era muy consciente de aquello de que varias pequeñas maldades te convertían, o varias pequeñas miserias te convertían en un gran miserable. Pero ahora, como todo se ve bien, pero si es que lo primero es que cuando
el padre o la madre llegan a casa y cuentan como una hazaña el haber cometido una irregularidad. Que se han defraudado a Hacienda, que si han hecho esto, que se han engañado. ¿Qué puedes esperar? De siempre, pues lo que se come se cría, se dice. Ahora, Marcial, hay niños, niñas, adolescentes, que son muy introvertidos, que son muy callados y sufren ese acoso escolar. Yo no sé si, por ejemplo, en tu mismo colegio esto puede haber sucedido o sucede. ¿Y cuáles serían entonces los indicios que a los papás y a las mamás y a los maestros les cuentan? ¿Cuáles son esos indicios que prueban que ese niño o esa niña está siendo acosado? Bueno, yo por suerte, la mayor parte de mis casi 41 años de servicio dentro de mi vocación ha sido en sitios apacibles, en sitios donde los 3 años que estuve en el campo, pues lógicamente existe una diferencia enorme del respeto, empezando por el respeto a uno mismo y terminando por el respeto a los demás, pero aquí en este pueblo nuestro tampoco existe ese tema. Pero ya empiezan a haber pequeños miserables, y empiezan a haber pequeños miserables porque, sobre todo por lo que ven en las redes sociales, que es el verdadero canal, la verdadera autopista para el desarrollo de este virus asqueroso y terrible que es el acoso. Pero entonces, pues, posibilidades. Es que una cosa va relacionada con la otra. Cuando un maestro no está a gusto en su clase porque no es vocacional, pues, iba a decir una palabrota, bueno, pues se la trae al pairo realmente lo que ocurra, porque está en otras cosas, no está, pero los maestros, que por suerte son la mayoría, que son vocacionales, pues esas cosas rápidamente las detectan. Y rápidamente pues se llama a los padres y se llama a los padres de la otra, o coge al otro nene y depende ya de tu postura. Yo normalmente no he tenido nunca ese caso, pero en cierta ocasión, no voy a decir ni en qué curso ni qué tal, pues vi algo parecido y lo único que hice fue, cuando los demás niños salieron, le dije al machito alfa, le dije, oye, alfa, quédate que me tienes que echar una mano, que vamos a hacer una cosa. Y cuando los demás niños salieron, le di así con el pie a la puerta, que sonara fuerte, ¿sabes? Y me acerqué y le dije, te voy a sacar las tripas. Así de sencillo. Y no tuve que decirle por qué, porque además le pregunté, ¿entiendes por qué? ¿Lo sabes por qué? La acción había sido aquella misma mañana. Y me dijo, sí, maestro, perdona, pero a veces hace uno el tonto. Me desarmó, lógicamente, y dije, bueno, pues así me gusta. Y lo que no entiendo, porque además era un chaval que no era mala gente, quizás que le pillara en algún momento tonto, tenía algunos problemillas de tipo familiar, que eso a veces le lleva también, pero allí se cortó de raíz. Entonces las cosas, yo no sé quién para darle consejos a nadie, pero los maestros detectan facilísimamente cuando un niño de su clase está sometido a algún tipo de presión, de maltrato en casa, que lo hay así, de circunstancias, sobre todo en estos años que llevamos de tiempos muy difíciles, eso se nota. Entonces no consentir que pase nada de eso. Y si los padres o las propias autoridades del centro no te hacen caso, pues pasar a la acción directa directísima. La directa directísima va por varios caminos, desde una denuncia ante un juez, pedir amparo a un juez, hasta pues, emplear también, se dice que uno pierde toda la razón cuando emplea la violencia, pero yo lo tengo muy claro, yo no, en un caso así de ver que ya sabe y coger en un momento así, vamos, el acosador se ha llevado un tortazo de mi parte de tres pares y después que me busquen a mí. Marcial, ¿se puede hablar de un perfil del niño acosado o la niña acosada? No, se puede establecer un perfil del niño acosador o la niña acosadora, que ojo, ojo con las niñas, sobre todo las niñas cuando la hormona ya empieza a funcionar, ojico, son capaces de crueldades terribles.
y fundamentalmente las niñas van por los aspectos pues más, mira, lo siento mucho por las feministas, yo no he sido ni feminista ni machista, yo he sido una persona humanista, lo siento mucho, pero eso, el pavoneo, pues por eso lo llaman la edad del pavo, pavoneo, son ocasión más que pintar para, y las crías, las niñas llegan a coger verdaderos complejos. Y ahora con los medios de, porque antes se hacía en clase, por medio de un papelico o por medio de tal, el maestro te pillaba y te castigaba. Pero ahora como se hace impunemente a través de los medios de comunicación, bien sea por el WhatsApp, bien sea por el teléfono móvil, bien sea por tal, además con una impunidad absoluta, porque se creen que están, que eso lo hace inmune, que están, ya ves tú qué tontos, cuando hasta la última cosa que haces te tienen controlado por medio. Lo que pasa es que esas pequeñas cosas a los poderosos no les interesa, a los poderosos les interesa otra cosa. Pero la gente que piensa que por WhatsApp o por tal no lo está viendo, pues precisamente te están viendo todo lo que quieren, porque son medios totalmente controlados para eso precisamente. Cuando hay un niño, una niña... Ay, perdona, sí, perdona, sí, sí, sí. Y el perfil, desde luego, del acosador está muy claro. El perfil del acosador es el niño frustrado. El niño que en casa no le hacen ni puñetero caso. El niño que en casa ve violencia. El niño que en casa ve cosas que no son normales que un niño vea en casa. Pues ese es el perfil. El perfil, vamos, eso es en un 90%... entendible que cuando llegue fuera de ese ambiente de violencia de todo tipo que hay en casa, pues él tenga que desarrollar esa agresividad y se convierte en verdaderos casos peligrosos, porque un niño con otro niño, o una niña con otra niña, o niño con niño, con niña, niña con niño, de uno a uno la cosa queda más equilibrada, pero cuando se junta la masa agresiva, bueno, ya lo habéis estado viendo, o lo hemos estado viendo a través de esas imágenes terribles que se han puesto en televisión, de mozalbetes, de mocosos que no tienen media esa, de la manera que son capaces de tirarse como verdaderas manadas de buitres sobre el cadáver del elefante que acaba de estirar la pata. Es terrible. ¿Cómo distinguís una pelea, digamos, en tu colegio del acoso? La pelea es algo que, digamos, espontánea, puntual y normalmente se termina, vamos, yo lo he hecho siempre, que obligando a que se termine, a darse la mano y al reconocimiento mutuo. Y al perdonarse mutuamente, y vamos, y al comprometerse de que eso no... La pelea es algo... Además, eso no voy a decir que sea normal, que en cierto modo sí lo es. Volviendo de nuevo a lo que hemos dicho antes, a que somos territoriales, que tenemos ese instinto de supervivencia individualista, que no nos acomodamos a las órdenes de los demás, que no queremos ser menos que nadie, entonces, pues por montones de cosas. Normalmente, los niños que son más y las niñas que son más deficientes en alguno de los campos que el agredido pueda hacerlo, pues normalmente puede ocurrir, es decir, la envidia, que es algo también que va con natural con la especie. Pero hay una diferencia enorme. Lo otro es una maldad agresiva y acumulativa. Porque tú date cuenta, son esas citas que se dan por... Yo no he permitido nunca en clase tener el... Es más, si alguno me ha venido, no, es que me ha dado la autoridad, me ha dicho mis padres, yo, sí, muy bien, maravilloso. Tu padre manda de aquí, de la puerta para afuera. No, es que como por si ellos se iban y teníamos que dar, muy bien, pues dame el teléfono, yo te lo custodio. Y si tú tienes que llamar a papá o a mamá, pues será a la hora de recreo, será a la hora. Luego, pero tú en clase no tienes el teléfono porque no me da la gana. Pero claro, por desgracia, hay quienes lo llevan, como yo tampoco soy policía y no me he dedicado a ir registrando
mochilas, pues seguramente lo han llevado apagado el año, y a la salida, como de puerta de afuera ya le han dicho sus papás que pueden hacer lo que les da la gana, pues entonces inmediatamente. Pero ya te digo que en nuestra localidad este tema, que yo sepa, yo no he conocido casos, nada más que uno, que, bueno, pues hubo que intervenir ya hace un tiempo, porque sí, ya se estaba convirtiendo en un problema. Ahora, Marcial, conocemos con mi señora una niña muy introvertida, muy callada, muy buena, muy bonita, apenas 13 años, que no es española, es extranjera, y está siendo acosada en el instituto. Y se lo ha contado a su madre, no se lo ha contado a su padre, a su madre. Tampoco se lo ha contado a sus profesores o muy a su mal, maestro. Muy mal, porque a los profesores a los primeros que hay que... ¿Cómo haces? ¿Qué herramientas utilizás para que en este caso, por ejemplo, de esta niña, te cuente lo que está pasando? Pues fundamentalmente cariño y confianza. Tus alumnos tienen cariño y confianza, te cuentan las cosas 100 veces antes que de sus padres. Porque la convivencia es mucho más continua. Yo en eso he sido un privilegiado. Quizás que algo de culpa en positivo haya tenido yo. Porque yo no he sido más cariñoso y más comunicativo con mis alumnos, pues por aquello que también tienes que andarte con pies de plomo, que a la más mínima te pueden acusar de pederastia. Pero el cariño, en una relación humana de cualquier tipo, lo primero tiene que ser el cariño. Y con el cariño se consigue la confianza. Y cuando hay confianza... Entonces, mira, ese es una... En el caso que tú me estás dando, pues el perfil... Entiendo yo que es un perfil en donde al acoso además se suma la xenofobia. Normalmente suelen ser xenófobos los hijos de los que han estado fuera y le han llamado, por ejemplo, en los años 60, que español que no iba a Francia no le decían español de mierda. Y entonces, pues, pero claro, venimos a lo mismo. La xenofobia es una reacción de gente inculta y de gente miedo, porque la xenofobia, todo tipo de acoso, es el reflejo de un miedo, de una inadaptación del individuo. Entonces, normalmente, pues si esta chica no es, digamos, nativa hispana, ni de, pues se habrá juntado a ese tema. Si la chica además es... Normalmente, claro, el acosador es un cobarde, y muchos de aquí, pero... Claro, si a esta chica además la han visto que es tímida y que tal, pues es una cosa que va a tener más fácil, es decir, va a ser una desventaja de ella hacia los posibles acosadores. Porque... Última pregunta de esta primera parte. ¿Es cierto que cuanto más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que otros sufran? Sí, eso se ha dicho siempre. Bueno, pues hay cientos de refranes en este país refranero, como es el nuestro, en el que refleja esa situación. Y es una manera, digamos, de conformarse, y vamos a utilizar un refrán, ¿cómo no? Más de mucho, consuelo de... Exacto. Pero la verdad es que esas cosas, aunque denotan una costumbre, es lo que en términos jurídicos se llama consuetudinario. Las costumbres que son negativas hay que desterrarlas. Y en el tema este, que estamos en un tema en donde además cada vez la sociedad es más masa y ahí el individuo se encuentra más aislado. Y normalmente el individuo que sufre este tipo de acoso a nivel de escuela, de enseñanza primaria o enseñanza secundaria, suelen ser gente muy sensible, gente tímida, gente... Pues mira, esto es terrible. Entonces hay que luchar desde todos los puntos de vista contra ellos y actuar con expedito, es decir, la hace inmediatamente, la paga. Y además que marque, es decir, denunciar al acosador, que lleve encima la etiqueta. No vamos ahora cuando va a comprar súper, lo primero que hace es mirar a ver si lleva aceite de palma, cuánta es, paréntesis, numerito lleva, porque va en contra de tu salud. Pues este, que es un acosador, que se sepa que es un peligro social.
lo mismo que el que es un yihadista o el que es un ladrón. Joder, pero es que claro, como los ladrones ahora los sentamos en las cortes y los sentamos en los gobiernos y los sentamos en tal, pues parece que esas cosas es que son normales. Pues no. La decencia es la decencia, la justicia es la justicia. Por eso, mira, Roma, que ha tenido fama de ser tan cruel en algunas ocasiones, pues en esas lo tenía muy claro, era expedita, es una palabra latina, que significa la hacen, la pagan, pero además de inmediato. Aquí no, aquí le vamos dando tiempo a ver si prescribe, primero a ver si prescribe, luego tenemos los abogados que parece ser que por norma su primera pretensión es que su poderdante y su defendido sea suelto, aunque sea, ¿cómo se llamaba aquel? El Barba Azul, que hubiese resucitado ya que el destripado. Pues no lo sé, pero desde luego yo creo que ahí está, es una señal muy clara de una enfermedad, de una sociedad enferma. Muy bien, muchas gracias, Marcial. Terminamos la primera parte entonces de nuestra entrevista. Unos mensajes publicitarios muy escuetos y enseguida volvemos.